camioneta sin asiento especial y sirve para poder pasar obstáculos brincando. Claro. Se puede hacer en outdoor, en la naturaleza o en un interior. Y tenemos buen nivel aquí. Yo conozco al campeón, se llama Dani sí, Comas, es un español. Sí. Exactamente, se originó en España hace 30 años, pero ya lo tenemos en México. Chequen Trial en México. A ver si no hacen trampa aquí en la cocina. Y déjenme, hombre, ella ni la hace. Es para mí un orgullo presentarles este gran deporte. Nació en Europa, en España, hace ya 30 años. Se llama Trial. Ellos son los mejores y ya se practica aquí en México. El trial consiste en pasar obstáculos sin bajar los pies y tener el mínimo contacto posible entre el piloto y los obstáculos. Y tú decides también con qué técnica lo quieres pasar. Es muy importante tener los frenos que sean sumamente potentes. Pueden ser de disco, como estos. Escuchan los frenos, que eso es súper importante, que el frenado sea demasiado preciso y constante para poder hacer los trucos. ¡Wow! Los compuestos son diferentes a una bici normal, o sea, es compuesto más suave para que en las piedras, cuando llegues a subir, pues, se ancle totalmente. La geometría de la bicicleta es diferente, como pueden ver no tiene asiento. Esto es porque cuando nosotros brincamos nos encogemos, entonces tenemos así más espacio para poder brincar. Este deporte se puede practicar en cualquier superficie. El asunto es hacer circuitos y de eso se trata, que estés saltando obstáculos. También el asunto es ponerte retos. El equilibrio es lo principal en este deporte. De hecho, para las personas que van empezando les recomendaría que no se desesperen. Que va a ser es de alto grado de dificultad. Está bajando unos escalones con un espacio intermedio entre cada uno y pues tiene que hacerlo sin caerse y sin poner los pies en el piso. Sí, así es, con mucha precisión. Tienes que ver exactamente dónde vas a caer y con qué velocidad vas a pedalear para poder avanzar. Tiene ya como 30 años de existir el deporte, pero lo importante es que en México ya hay profesionales. Sí, de hecho este año estamos participando en un campeonato aquí en México. Para que vean que sí hay nivel de este deporte aquí en nuestro país, ese es el chiste, que se activen, que es lo más importante, ¿no? Sí, exactamente. Chequen, por favor. ¿Ven la altura nada más? ¡Wow! ¡Ay, se ve técnicamente fácil, pero se requiere de muchísimo esfuerzo! Buenísimo, fue más o menos como 1.20 m. Los tenis que tú traes son especiales. Pues sí, traen un tipo de suela especial para que agarre con los pedales. Aquí está la suela y cómo se adapta perfectamente a lo que sería el pedal. Mucho control, estabilidad, para mí son cosas muy importantes que debe tener uno en la vida. Este sería un truco también de distancia, de potencia y de control. Que me van a pasar con sus bicicletas y yo tengo que confiar en que lo van a hacer bien, ¿verdad? Venga, chicos, confío en ustedes. Trata que nosotros los motivemos para que estén siempre activos. Muchísimas gracias. Checa en mi internet como trialmexico.com.mx. Yo me despido, soy Tabata Jalil y juntos hacemos que venga la alegría. ¡Ay, me dio nervio! ¡Valiente! ¡Valiente la Tabata!